Rosa, pasa página. En la SER. Cruz Sánchez Lara es nuestra invitada de hoy en los micrófonos de la SER, abogada y activista en derechos humanos y sostenibilidad. Vicepresidenta del Español y directora para Europa de IHR Legal, firma jurídica global especializada en derechos humanos con sede en Washington y Ginebra. Y escritora que publica ya mismo Cazar leones en Escocia. Cruz, bienvenida al programa de Rosa Pasapágina. Muchas gracias, es un honor. Pues gracias a ti. 6 meses después de que Miranda perdiera a su madre, aún no ha sido capaz de sobreponerse. Sin embargo, hay asuntos pendientes, como el de aceptar una herencia que, aunque resolverá su vida, también la atará definitivamente a su familia. Un desconocido la premia para que resuelva ciertos asuntos pendientes. Lo primero que tiene que hacer es instalarse en su casa durante 3 meses y en ese tiempo seguir las instrucciones que le ha dejado en 6 cartas. Eso es, así comienza. Eso es un poco la sinopsis de Cazar leones en Escocia. ¿Por qué 6 cartas? Pues quizás sea poco práctica la respuesta, pero porque fueron las que requirió la historia para lanzarle el mensaje. Había que dividirlos para que ella pudiera ejecutar las partes que su madre quería que viviera del proceso. Y todo proceso tiene capítulos. Así es. Por eso es un proceso, porque requiere de espacios intermedios. Y la verdad es que han sido 6, como podían haber sido 8, pero es el tiempo que su madre decidió, los capítulos en los que su madre decidió que viviera su manera de trascender. ¿Cuánto pesa el miedo de quien vuelve a casa de su madre ahora que ya no está? Yo no lo conozco, afortunadamente, porque mi madre vive, pero me da miedo tener que afrontar algún día una situación así. O sea, yo creo que al miedo hay que llamarle miedo, porque es distinto al riesgo. El riesgo es objetivo y el miedo es subjetivo. Y el miedo a perderte tu esencia, tus raíces y tus referentes, creo que es algo que nos acompaña toda la vida hasta después de que esos referentes ya no estén. ¿Tú qué crees que da más miedo, Cruz? ¿La tristeza o el propio miedo que acabas de decir? Yo, que soy temerosa, creo que da más miedo el miedo. ¿Pesa más? Es más difícil afrontar el miedo, porque la tristeza, yo soy muy partidaria de vivir la tristeza, porque creo que la profundidad en los sentimientos, si tú vives con profundidad la tristeza, vives con otra dimensión la alegría. Si tú vives la emoción con intensidad, también esa intensidad luego en las pasiones se demuestra. Y creo que vivir intensamente implica tener momentos de sufrimiento intensos que te parezcan insuperables y luego salir de ahí y darte cuenta de que es todo pura retórica. Pero el miedo es paralizante y el miedo nos limita en nuestra vida. Y a mí me da mucho miedo que el miedo me bloquee. La tristeza hay que afrontarla, hay que vivirla. Claro. El miedo no debe bloquearte, debes atravesarlo, ¿no? Yo creo que hay que saber llorar. Sí, es necesario, ¿eh? Sí. Miranda ha dormido en la cama de su madre. Es donde más latente, creo yo, está su presencia, ¿no? Porque es un lugar único, íntimo, donde está, yo diría que su esencia. Ese es un primer paso que da Miranda. Y entiendo que quizá un poco reticente a tener que meterse en su casa durante un periodo determinado. Claro. Yo creo que meterte en la casa de tu madre, cuando además, como en el caso de Miranda, es una niña que lo ha tenido todo y que ha tenido la presencia de una madre muy fuerte, que ha generado en ella sentimientos de competencia absurdos, pero al final sentimientos de competencia, sentimientos de rivalidad, que siempre la rivalidad genera una distancia. Y tener que superar la distancia irremediable por una prescripción de tu madre y volver a una casa que no sientes como tuya, pero que es tu esencia, es un momento que, si se narra con dimensión, es un momento emocionante, porque volver a la cama de tu madre que no está es angustioso para todas las que seguimos conservando a nuestra madre y para quienes la han perdido. Creo que la referencia de la pérdida de la madre es un momento fundamental
fundamental en la esencia de la persona. Digamos que de alguna forma Cata quiere emprender un viaje con su hija a través de unas cartas. Sí. Así. Así es. Así es, así como, es. Así es como así lo entiendo. Es como es. Sí. Hay una norma para abrir el segundo sobre y es contratar a alguien para que te quiera. El cariño, el amor, el querer, ¿puede comprarse? Para que te cuide. Ella le pide que contrate a alguien que le cuide, pero le exige que ese alguien que le cuida sea alguien que le quiere. Eso es. Porque no te cuida igual quien te quiere que quien no te quiere. Más cuando tienes que contratarlo. Pero Cata le pide a Miranda que se rodee de alguien a quien pueda mandarle como una jefa, pero que la cuide como una hermana. Y es una decisión muy difícil, pero me imagino que si todos lo ponemos en nuestra vida, sabemos que podríamos elegir a alguien que probablemente hiciera lo que hace en este caso Antonio, que es intentar rechazar el dinero, pero que es verdad que todos tenemos unas necesidades que cubrir y que cuando dedicas tu tiempo como un trabajo, es una petición, yo creo, bastante inteligente de Cata hacia Miranda. Cata era una mujer, como has dicho, que vivía plenamente, ¿no? Tenía una intensidad tremenda, que luego hablaremos de ella. La relación con su hija no fue, digamos, de amor maternal, al menos no... De amor convencional. Convencional, exactamente. Quizá de alguna forma lo que quiere es reconciliarse con ella a través de las cartas, pero ¿de qué le sirve a Cata organizar todo esto si la reconciliación ella no la va a vivir? Pero sí la va a vivir su hija. Yo creo que al final lo que queda de nosotros cuando nos morimos es lo que quedan las personas a las que queremos. Por supuesto. Esa es nuestra memoria. Y cuando... Porque Cata sí que es verdad que fue una mujer muy libre, pero fue una mujer muy presa de los convencionalismos también, porque de hecho nunca se atrevió a vivir la vida que ella sabía que le correspondía. Entonces quiere que lo que no ha sido capaz de contarle a su hija en vida es contárselo después de muerta y que su hija comprenda cada una de las sensaciones de su madre y la conozca como mujer. Y eso y explica, desde mi punto de vista, la necesidad de trascender al futuro de una pareja que ha vivido en secreto. Entonces, tú vives muy bien una historia en secreto, pero cuando los cuerpos se acaban, es necesitas una forma de que eso no se muera con los cuerpos. Una manera de contarlo. Una manera de contarlo. Y realmente ellos no tenían a nadie más para contarlo que no fuera Miranda, que lo que escribieran canciones cortitas, y esto era una historia de casi medio siglo. 40 años. 46. 46. ¿Quién es Paul? Paul, yo creo que es el hombre de los sueños de todas, ¿no? Porque es que, claro, tú es un hombre que construyes para una novela y todo lo que le pones es bueno. Todo es bueno. También... Idealizado. Claro. Probablemente todas tengamos en nuestra cabeza un ideal de hombre y muchas veces el hombre de tus sueños es muy distinto al hombre de tu vida. Porque el hombre de los sueños es alguien que te vale para jugar en la cabeza, pero el hombre de tu vida, luego probablemente Paul no nos serviría para una vida diaria, pero sí para soñar. Quizá todas hemos estado educadas con cuentos de Disney y tengamos todavía el ideal del hombre que haría la película en blanco y negro de nuestras vidas. Pero Paul es un hombre muy perfecto y muy esclavo de una situación, pero muy perfecto y muy cumplidor. Pero vamos, Paul es un hombre de los sueños, creo que de cualquiera. Creo que cualquiera podría ajustar su estereotipo del hombre de sus sueños a Paul, ¿no? Dices que la clave está en asumir que la pasión hay que vivirla al margen del espacio ordinario, construir un mundo paralelo sin vasos comunicantes. Creo que sí, creo que la pasión es un espacio individual y abstraído de la realidad. Creo que la pasión es la fantasía. Cuando estamos hablando de la pasión sexual de dos personas, creo que eso es un espacio de comunicación de la pareja en el que no puede haber nada que sea permeable al resto, ¿no? Entonces es tu espacio de comunicación con la persona a la que quieres y a la que deseas. Y eso tiene que ser una burbujita.
para que siga asistiendo. Eso para es. Que siga asistiendo. Y hay que cuidarlo porque yo, que durante muchos años he ejercido el derecho y he divorciado mucho, he oído hablar mucho de desamor. Quizá por eso el libro hable tanto de amor y de desamor, porque yo he escuchado, para traducirlo a una historia, historias de desamor. Y te das cuenta de que casi todos empiezan con una historia preciosa, y la mayoría de las historias que se terminan, terminan porque alguien da por hecho que las historias se mantienen solas. Y aquí os alimenta, esto es un trabajo, o sea, el amor es un trabajo. Y el amor implica una dedicación y unas horas de tu día y una generosidad que, si no existe, ese amor que está, pues es que acaba convirtiéndose en otra cosa que ya no te sirve. Que no te sirve para mantener la pasión. En tu libro hay muchas farsas sociales. Sí. De parejas que realmente no se aguantan. Bueno, y en la vida real también. Sí, bueno, pero como estamos hablando de tu libro, que es muy real. Entonces, no sé, Miranda, Silvia, Cata, pues son amantes porque tienen amantes porque sus matrimonios no funcionan, que es lo que acabas de decir, ¿no? Que como abogada. Entonces, bueno, te da mucho juego. Silvana se queda viuda y es la amante de un señor que está casado. Y realmente la historia de Cata es más compleja, porque Cata está casada con un homosexual, y luego se casa con un señor que es como lo conveniente socialmente para tener un refugio donde escapar del amor, que es imposible, porque su concepto del amor es imposible. Y Miranda tiene relaciones cortas porque le da miedo el amor. Y realmente encuentra el amor cuando se libera del peso de sus prejuicios que ha tenido por la estirpe de mujeres al que pertenece. Tú lo has dicho, tiene relaciones, pero las relaciones, en esa relación no hay amor. Claro, es que el amor no es algo que se pueda comprar ni que tú digas voy a enamorarme. Porque si todos dijéramos voy a enamorarme, pues sería mucho más fácil. Claro, voy a tomarme una cervecita. Claro, pues mira, hoy me tomo eso, hoy me tomo una copita de vino y me enamoro. Pero el amor es un bien escaso. Y encontrar a la persona con la que compartir una historia de amor no le pasa a todo el mundo. Y yo creo que también es muy importante transmitir ese mensaje, sobre todo a las chicas jóvenes, a las que les hemos enseñado que se puede vivir de muchas formas, con pareja, sin pareja, pero también seguimos transmitiendo un concepto de futuro que algunas veces es engañoso. Entonces, ojalá encuentren el amor, pero si no lo encuentran, no, que no se queden con un sucedáneo, porque el sucedáneo del amor es limitante. Y el amor, aunque implique renuncias, pero sí que es verdad que te compensa con creces por lo que te hace crecer y por cómo te desarrollas. Pero no hay que quedarse con sucedáneos, hay que esperar a un amor de verdad. De verdad. No hay que banalizarlo tampoco. Claro, claro. Ni el amor es los corazoncitos en una revista o en una película de esas de quedarte dormido después de comer, ¿no? Para caminar hacia el futuro, primero hay que comenzar en el pasado hasta llegar al origen. Yo creo que todos somos, yo creo que nuestro futuro está en la forma de ver lo que hemos aprendido y en la forma de ver la vida. Yo creo que sí, que tenemos que revisar de dónde venimos, quiénes somos y cómo nos hemos formado. Y creo que sí, que avanzar implica el reconocimiento de lo que eres por lo que has vivido. Sobre todo porque no puedes escapar del pasado, por mucho que quieras. El pasado forma parte de nosotros, aunque tampoco hay que recrearse en el pasado. O sea, quienes se regocijan o en la alegría o en el sufrimiento del pasado, al final viven de la nostalgia. Y vivir en la nostalgia es complicadísimo, debe ser complicadísimo. Supongo que sí. Debe serlo, sí. Otro tema que tratas en tu novela es la maternidad. La maternidad como una losa, ¿no? Como una responsabilidad que ya no vas a salir de ella. Pero no como algo bonito, en el caso de Cata, ¿no? Tal cual se lo cuenta a su hija. Pero fíjate, yo creo que la responsabilidad
que desde luego el amor es, o sea, el amor de madre es una responsabilidad brutal, innegable, y además, o eso sí que es una verdadera dedicación, si te lo tomas como que, como, o sea, si intentas ser buena madre. Pero te das cuenta de que a Cata se lo puso difícil su hija, porque no, ninguna de las dos se permitió conocerse entre ellas. Y quizá eso es un pecado del que adolezcan muchas relaciones materno-filiales, que es no conocerse. Y yo en Cazar Leones en Escocia hago una invitación a que las madres se preocupen por conocer a sus hijas y que las hijas intenten conocer a sus madres, porque un día quieres conocerlas y es demasiado tarde. Es tarde. Sobre todo dejar libres las emociones, no sujetarlas, ¿no? Claro. Pero también es la época en la que les toca vivir, que se confundía la expresión del cariño con el con la falta de respeto, ¿no? Había ahí siempre esa barrera. Claro, y el delito con el pecado. El delito con el pecado, efectivamente. Entonces es una época en la que hemos tenido la suerte de no vivir. Pero era una época en la que las mujeres tenían muchísimas limitaciones a la hora de sentir y de poder expresar sus sentimientos. Eso es, el deseo, la pasión, el ardor. Deseo, la pasión era como, bueno, pues eso, la que había tenido más de una relación sexual en su vida o con distintos hombres, pues tenía nombre y apellidos, ¿no? Bueno, la que lo tenía con su pareja, pero y no disfrutaba, podía, o sea, exacto, era lo de la época tabú. Del agujero en el camisón. Eso es. Que es verdad, ¿no? Que es sí. Que suena como a caricatura, pero no era tal. No. No era tal, o sea, era el dar placer, pero no sentirlo. Uh-huh. Y es muy triste, sí. Muy triste, pero no es tan remoto. Hablas de la memoria. ¿La memoria crees que ha de ser selectiva para apartar el dolor de un duelo, el desamor, el olvido? Yo creo que hay cosas que no debemos olvidar. Porque si las olvidamos tenemos que volver a equivocarnos para volver a vivirlas. Y la verdad es que da muchísima pereza tener que volver a equivocarte, porque es que duele mucho equivocarse. Pero yo creo en la memoria selectiva y procuro siempre, mira, siempre que hay alguna amiga mía o algún amigo rompe una historia de amor o una... Siempre le digo, procura meterlo en una caja bonita, ponerle un lazo y almacenarlo en una parte del cerebro. Porque la vida se escribe por capítulos, y cuando tú necesitas recrear ese capítulo, si lo tienes bien empaquetado y lo tienes un poquito idealizado y limpio de lo malo, siempre es muchísimo más agradable. Desde luego. Vamos, muchísimo más agradable. Entonces, yo creo que la memoria selectiva es una buena forma de vivir, pero siempre y cuando no se te olvide que has sufrido. ¿Y qué pasa cuando la memoria, la desmemoria, la sufres como una enfermedad y alguien necesita que tú lo recuerdes? Bueno, creo que hay dos enfermedades en España, que, bueno, en el mundo entero, pero que en España concretamente tienen asociaciones para los familiares, que son el Alzheimer y el cáncer. Y creo que el Alzheimer, todos los que hemos vivido en un familiar, conocemos la dureza de que los recuerdos y las capacidades vayan para atrás. Y la impotencia, como es en el caso de la historia, de no poder descubrir de no poder descubrirlo y de que no querer y de no querer ver tampoco el deterioro de una persona que se está olvidando de quién es. Y eso es, pues, la verdad es que creo que es un homenaje para todas las personas que han sido cuidadoras de un enfermo de Alzheimer. Porque es una tristeza ver cómo se desdibuja la memoria de alguien a quien quieres. Vamos con el viaje que realizas a lugares... Es una maravilla ver cómo conoces la historia. Gracias. De verdad, a todos los oyentes de Rosa, esto es un lujo, porque es que me está dejando atónita de lo bien que conoce los personajes. Muchas gracias. Pues gracias a ti. Pero muchísimas gracias. Pues lo agradezco muchísimo. Vamos a hacer este viaje, te nombro ciudades y me dices... una frase, lo que te parezca. Vale, ¿del porque, libro o para mí? Pues lo dejo a tu plena libertad, vale, porque vale. Cazar leones en Escocia está envuelto en una opulencia, lujo, hoteles, burgués y bueno... Pero eso es un disfraz,
Es una máscara para poder hablar de lo importante, ahí. ¿No? Eso es. Madrid, barrio Salamanca. Madrid es mi ciudad por elección. Yo soy madrileña por elección. Uh-huh. ¿Y esa zona? Esa zona es la zona en la que yo vivo y es una zona en la que se vive muy bien, pero también es la representación de muchos valores, de muchas asociaciones de ideas. Uh-huh. Muchas asociaciones de ideas. A mí me gusta mucho vivir aquí, pero es verdad que tiene una historia como barrio que, bueno, pues que implica una asociación de ideas que a todos nos hace evocar una vida de otra época con un siglo XIX. Quiero decir, ahora afortunadamente la sociedad se ha democratizado, uh-huh. pero antes vivir en el barrio Salamanca implicaba otras connotaciones, ¿no? Uh-huh. Afortunadamente todo es más relajado ahora y todos tenemos y mucha gente tiene más acceso a muchas cosas de las que se tenían antes. Uh-huh. Nueva York. Oh, Nueva York es mi ciudad. O sea, si tú me ves caminar por Nueva York, yo siempre sonrío. Es la ciudad donde yo me siento. Mira, yo me fui cuando estaba soltera, me fui un año de vacaciones, 40 días sola a Nueva York. Uh-huh. Fui tan feliz. Porque probablemente Nueva York sea, como lo que hablábamos antes del hombre de los sueños, uh-huh. Nueva York sea la ciudad de los sueños. Luego vivir dicen que es muy complicado, pero para ir como turista es una ciudad tan cosmopolita, la variedad es tan grande, la oferta cultural tan bestial. O sea, es una película de Woody Allen permanente. Y es una... Para mí es que Nueva York es eso. Nueva York. La ciudad de mis sueños. ¿Lisboa? Lisboa es la nostalgia, es la escapada que tenemos en Madrid a una hora de avión, y es una ciudad con mucho encanto, con mucha clase, con una reminiscencia casi antigua, pero a la vez moderna. Estoy contigo. Y tiene un sabor, Lisboa es el sabor de mar, cuando necesitas sentirlo de Madrid, ¿no? Uh-huh. Lisboa es una escapada fantástica. Y los portugueses son muy educados. Eso es un placer. Nos vamos a Guatemala. Guatemala. Yo en Guatemala, a mí Guatemala me parece... Bueno, yo por mi labor humanitaria he tenido experiencias en muchos países. Y yo en Guatemala me dejé parte del alma en la sierra. Cuando hablo de Nevaj, realmente conozco la sierra de Nevaj. Uh-huh. Es una ciudad que ha vivido un conflicto interno tremendo. Y que las huellas todavía están allí porque todavía hay víctimas de lo que fue una época horrible de la historia. Pero Guatemala tiene el colorido, el sabor. La Antigua es una ciudad fascinante. Y la gente de Guatemala es una gente entrañable. Son personas maravillosas. Y mujeres, las indígenas, yo aprendí mucho de las indígenas. Uh-huh. Y Guatemala está ahí como una referencia de parte de mi aprendizaje en la vida. Uh-huh. Hay una forma de escribir tu novela que me llama la atención, porque hay 28 capítulos, Miranda es la protagonista, la voz principal, evidentemente, que narra 19. Cata, 3, que es su madre, Silviana, Alejandra, Camila, Antonio, Bertrán y Amélie. Uno cada uno, en primera persona, creo. Sí. Y están contando, cuéntalo tú. Bueno, pues yo creo que, mira, la idea inicial de la novela era la alternancia de Miranda y Cata contando la historia. Uh-huh. Pero llegó un momento en el que eso dejó de funcionar. O sea, cuando llegaba un momento en el que cada una hablara, dejó de tener sentido. Entonces, la historia ya se había confeccionado en mi cabeza de otra forma. Y los protagonistas iban creciendo y pidiendo voz. Uh-huh. Entonces creía que había formas, partes de la historia que tenían que contar quien había sido su protagonista o incluso dos personas que pudieran contar la perspectiva diferente que vivieron de cada parte de la historia. Y la verdad es que esto no es premeditado, pero salió así. Y bueno, yo creo que a mí me ha hecho muy feliz darle voz a todos los personajes. De hecho, Amélie no hablaba
Y al final, cuando tenía terminada la novela, Amélie pidió voz y dijo, esto no está terminado. Y me hizo terminar la novela con un giro inesperado que ni yo misma me lo había imaginado, hasta que el momento en el que estaba terminado y ya están todos aquí y dices, oye, que es que se te ha olvidado terminar, que es que no has terminado. Y es divertido el proceso creativo, muy divertido. O sea, ojalá todo el mundo pudiera tener la experiencia de construir una historia que le hiciera tan feliz como me ha hecho. Como te ha hecho a ti. En este libro también hay hombres y hay que decir que no todos los hombres saben vivir, amar a mujeres tan fuertes y con tanta convicción como las que aparecen en este libro. Claro, de hecho están quienes aprovechan las oportunidades, eso es, y quienes las dejan pasar creyéndose que son amados y que aman, y realmente lo que tienen es un vodevil de vida que da pena, que provoca la lástima, ¿no? Porque hace que sea la caricatura de lo que realmente es la vida de escaparate que tantas veces hemos presenciado. Desde luego. Y que ninguna querríamos para nosotros. Porque yo creo que afortunadamente lo que nos lidera en el siglo XXI es que podemos decidir cómo vivimos, con quién vivimos, y afortunadamente, porque no todas las generaciones han tenido la oportunidad que tenemos nosotras. Y eso también hay que poner, hacer la foto de la parte que no queremos para nosotros. Y esa parte la verdad es que es muy desagradable. Sí, muy, muy desagradable, muy desagradable. Porque es ver un poco algo que está descrito de una forma dantesca, pero que no está tan apartado de las realidades que conocemos. Y es un poco triste, sí. Vamos a terminar con el título. ¿Quién es el iluso que caza leones en Escocia? Yo ya lo sé, pero quiero que lo cuentes. Alfred Hitchcock. Es una... O sea, cuando Alfred Hitchcock, que tenía una forma de llamar a la trama argumental, al recurso argumental, que era un MacGuffin, o MacGuffin, según como quieran decirlo, pero vamos. Él contaba en una entrevista que le hicieron, pero ¿qué es un MacGuffin? Él decía, van en un tren dos señores, y uno le pregunta a otro, oye, ¿qué es eso que hay ahí que tiene forma de rifle? Y dice, eso es un MacGuffin. Dice, ¿y para qué sirve un MacGuffin? Dice, para cazar leones en Escocia. Ah, pero si en Escocia no hay leones, pues eso. Exacto. No será un MacGuffin. Y eso es la forma de llamar al pretexto argumental que realmente es esta historia, de la historia de Miranda, Cata y Silvana, que es la forma de hablar de todo lo que nos importa, sobre todo a las mujeres, de las emociones vividas con la libertad que deja el tener las necesidades cubiertas, porque este lujo, esta ostentación, esta sofisticación forman parte de un escenario blanco que procura que lo principal, que los verdaderos protagonistas sean las emociones y los sentimientos. Porque si tú tienes que irte esta noche a cuidar de tu padre enfermo, o tienes un problema económico tremendo que no sabes si te van a embargar tu casa mañana, no tienes lugar para profundizar en los sentimientos y las emociones como tienen estas mujeres, que tienen una es una opulencia y un poder elegir en qué casa viven y un poder vivir de nada. Eso posibilita que entremos en las emociones que tiene igual la gente pobre que la gente rica, la gente blanca que la gente negra, la gente sin diferencia ninguna. Sin diferencia, porque las emociones no entienden de diferencias. Pues muchas gracias por esta historia, por estas emociones y por este libro. Pues muchísimas gracias a ti por esta entrevista, porque la profesionalidad se agradece en todos sitios y el respeto y la generosidad que implica un conocimiento de mi libro así, yo no quiero dejarlo pasar por alto, porque esta entrevista no es mérito mío solo, es mérito de las dos. Gracias. Y te quiero agradecer mucho que lo hayas preparado tanto, porque eso es un altavoz para cazar leones en Escocia, que mi intención es que se lea mucho. Pues que haya mucha caza y muchas gracias. Pues lo intentaremos, cazaremos mucho, ayúdennos a cazar, gracias.